Shalom. ¿Quién no estará de acuerdo con la declaración de Korah? Toda la asamblea, todos son santos y el Señor está entre ellos. Como explica Rashi, todos estuvieron en el monte Sinaí y escucharon las palabras del Creador. Estas palabras implican que no puede haber privilegios. Tal vez se refería a lo que el Creador, por medio de Moshe, pocos días antes de la entrega de la Torah, dijo por sí mismo: «Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo», expresando claramente que todos tenían el mismo valor. Por lo tanto, no puede haber ahora una tribu de levitas y una familia de sacerdotes con unos privilegios que no tienen los demás. Esta misma idea, pero ampliada, se oye desde hace ya muchos siglos contra el pueblo de Israel. ¿No fueron todos los humanos creados por el mismo Creador? ¿Todos son hijos del mismo Adán? ¿Cómo podéis decir que sois un pueblo elegido, un pueblo santo? Pero ser sacerdote no es solo un privilegio, es una gran responsabilidad. Son muchas obligaciones que implican graves riesgos, como le dijo Esaú a su hermano Jacob: «Me voy a morir, ¿por qué tengo esta primogenitura?». No, Korah no quería igualdad, sino que quería los privilegios para sí mismo. Tenía envidia. Lo mismo con los que hablan de igualdad entre todos los humanos y no quieren admitir que puede haber un pueblo santo. No buscan la igualdad, sino que quieren ser ellos los privilegiados, pero tampoco quieren las obligaciones que conlleva este cargo. Se trata de pura envidia. Shalom, shalom.